ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación de la acción institucional Sí al Desarme, Sí a la Paz 2022. Es por eso que en esta tarde nos honra y distingue con su presencia el alcalde de Coyoacán, licenciado José Giovanni Gutiérrez Aguilar. Se encuentra con nosotros el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, maestro Martí Batres Guadarrama. El subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, maestro Pablo Vázquez Camacho. El comandante del 59 Batallón de Infantería, coronel de Infantería, Martín Germán Muñoz Navarro. El padre de la Capilla de San Mateo Apóstol y Evangelista, Fray Vidal Cecilio Enríquez Barrientos. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, doctor Salvador Guerrero Chiprés. La directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, licenciada Beatriz Adriana Olivares Pinal. La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, licenciada Estela Damián Peralta. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, saludamos con mucho gusto contar con la gentil asistencia de todas y todos los que hoy amablemente nos acompañan, a los representantes de la sociedad civil y la Iglesia Católica, muy especialmente a todas las niñas y niños que nos honran con su presencia. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión a través de las redes sociales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del alcalde de Coyoacán, licenciado José Giovanni Gutiérrez Aguilar. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Antes que nada, me siento contento, me siento honrado de contar con la presencia en esta su casa, doctora, en esta su casa Coyoacán, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, bienvenida aquí nuevamente. Al igual que a mi amigo, el maestro Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, gracias. Al general de brigada del diplomado del Estado Mayor, Eugenio Leobardo López Arellanes, bienvenido también, general, a esta su casa. Doctor Salvador Guerrero Chava, gracias por venir y acompañarnos, siempre tan certero en las cifras. Fray Vidal, padre de nuestra capilla San Mateo Apóstol y Evangelista, gracias. Licenciada Estela Damián Peralta, muchas gracias, bienvenida también a esta su casa, Coyoacán. Y a la licenciada Beatriz Adriana Olivares Pinal, directora general del Instituto de la Juventud. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a todas y a todos los vecinos de Coyoacán, a toda la estructura de gobierno que acompaña a nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y a los medios de comunicación. Me acompaña también mi amigo, el maestro Obdulio Ávila Mayo, director de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Gracias, Obdulio. A nuestro concejal Paolo, que está aquí presente. Y a mí siempre, doctora, me acompaña mi esposa, la cual me siento muy orgulloso y muy coyoacanense. Gracias, Rosy. Hoy más que nunca, y como lo comenté alguna vez con nuestra jefa de gobierno, lo cual aplaudo, la coordinación es el mejor blindaje para tener un mejor lugar donde vivir. Es clave para combatir el flagelo de la inseguridad. Y las acciones en materia de prevención son un pilar importante para reducir los índices
y que nuestra ciudad y alcaldía predomine la paz y la tranquilidad. Hoy podemos presumir que nuestra jefa de gobierno ha trabajado con metodología e inteligencia para lograr que la Ciudad de México sea la ciudad más segura de la República Mexicana. Por eso yo le doy un aplauso, doctora. En el programa Sí al Desarme y Sí a la Paz, tenemos un gran aliado para retirar armas de las calles, combatir la violencia doméstica y disminuir los delitos de alto impacto en las colonias de nuestra alcaldía. Cuente usted, doctora, con el gobierno de Coyoacán para que en la demarcación este programa sea de muy buen alcance. Nuestro gobierno está contribuyendo también a fortalecer la seguridad con acciones de prevención y lo hacemos todos los días, trabajando 24/7 y no abandonando a la ciudadanía para que estos índices puedan reducirse a su mínima expresión. Lo hacemos, por supuesto, de la mano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Marina y la Guardia Nacional, todos trabajando de la mano en conjunto y siempre anteponiendo la agenda ciudadana para bien de todas y todos ustedes. Los dispositivos conjuntos en chelerías y de chatarrización y para retirar y retirar los bienes abandonados contribuyen siempre a la prevención y dan a la ciudadanía espacios públicos y calles más seguras, que eso es lo que todas y todos queremos. Y para fortalecer la prevención y para fortalecer el tejido social, la cultura estará siempre presente en cada colonia, pueblo y barrio de Coyoacán, ya que nosotros podemos presumir en esta bella demarcación que somos epicentro cultural de la cultura en la Ciudad de México y gran parte de la República Mexicana y, por supuesto, también apoyados por nuestra jefa de gobierno. Reiteramos el compromiso de seguir trabajando hombro con hombro con el gobierno de la Ciudad de México para hacer de esta entidad un mejor lugar donde vivir, para seguir avanzando siempre con paso firme en la disminución de los índices de inseguridad y de los delitos de bajo impacto. Hoy más que nunca, la ciudadanía tiene en los gobiernos coordinados el mejor apoyo para blindar paz y seguridad en este muy buen programa encabezado por el gobierno de la Ciudad de México. Hoy más que nunca estamos con ustedes, hoy más que nunca Coyoacán y la Ciudad de México están contigo. Muchísimas gracias. Las palabras de bienvenida del licenciado José Giovanni Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán. Ahora cedemos el uso de la palabra al padre de la Capilla de San Mateo Apóstol y Evangelista, Fray Vidal Cecilio Enríquez Barrientos. Muy buenas tardes a la señora Claudia Sheinbaum y a todo el órgano de gobierno que hoy le acompaña y a toda la ciudadanía. Queremos pues hacerle sentir que la fuerza del Evangelio está cimentada en el amor, y el amor es la fuerza que debe sostener la fuerza de la vida, porque la vida de cada una de las personas, de cada uno de los seres, representa pues esa grandeza en la que Dios ha querido manifestar pues ese signo de su presencia, el Dios vivo. Se recrea en la vida de cada uno y por eso la vida de cada uno es un tesoro que ciertamente tenemos que aprender a cuidar, a cultivar, ciertamente con la fuerza que brota del corazón, que es el amor, que es el respeto, que es la valoración de la vida. Hay males que son necesarios, y uno de los males necesarios son las armas, pero un bien necesario es precisamente
sentir ese amor y ese respeto a la vida. Y por eso nosotros, dentro de ese ambiente, de acuerdo pues con la fuerza del Evangelio, de acuerdo con la enseñanza que nos ha dejado San Francisco de Asís, un gran pacifista, pues queremos también contribuir con todas las iniciativas que brotan del gobierno de la Ciudad de México y dentro de nuestra alcaldía. Y por eso nosotros hemos abierto este espacio en un primer momento para que se diera toda esa entrega de las armas, para que se fuera previendo precisamente pues la fuerza del amor a la vida. Y por eso nosotros hoy también abrimos nuevamente las puertas de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, para todos ustedes, las autoridades civiles, militares y toda la ciudadanía, para poder recordar esa fuerza tan especial. San Francisco de Asís tiene una frase muy especial, en la que suma todo su amor y todo su respeto para la defensa de la vida, y simplemente es paz y bien. La paz como fuerza necesaria que debe brotar del corazón humano para poder encontrar la fuerza necesaria para poder desarrollar la vida. El bien en su sentido más original y profundo, que es combatir el mal, combatir todas las fuerzas que se oponen a la realización de la vida, a ese hermoso proyecto, y ese bien que debe reinar en el corazón del hombre. Por eso nosotros ahora, unidos a estos proyectos que defienden la vida, que dan inicio precisamente a una cultura del desarme, que hablan precisamente de una defensa de la vida, queremos participar abriendo pues este espacio y queriendo brindarles a todos ustedes este lugar en el que puedan manifestarse todas esas ideas, todas esas iniciativas que sigan desarrollándose en todos los corazones para la defensa del bien más grande. La vida de cada persona, la vida de un niño, la vida de un anciano, la vida de una mujer, la vida del hombre, en todos los aspectos y realidades de la vida. Que la fuerza del amor en el paz y bien sea precisamente como esa fuerza que nos impulse a crear en nuestro ambiente una cultura que permita el desarrollo integral de cada persona, de cada familia, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra patria. Bienvenida, señora jefa de gobierno, bienvenidos todos los que la acompañan, y bienvenidos todos, hermanos, paz y bien. Agradecemos el uso de la voz de Fray Vidal Cecilio Enríquez Barrientos. Enseguida escucharemos la intervención del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, maestro Martí Batres Guadarrama. Alcalde Giovanni Gutiérrez, muchas gracias por su recepción, por sus saludos. Gracias por su anfitrionía. Saludo también al coronel de Infantería, Germán Muñoz Navarro, y agradecemos al Ejército todo el apoyo a este programa, al doctor Salvador Guerrero Chiprés, del Consejo Ciudadano, y a Fray Vidal Enríquez Barrientos, padre de la Capilla de San Mateo, apóstol y evangelista. Muchas gracias y agradezco
todo el apoyo de la Iglesia Católica que se ha dado. Y aprovecho para decir que cuando escuchamos a hablar de San Francisco de Asís, también pensamos en austeridad, opción por los pobres, paz y amor. Saludo también a Estela Damián, directora del DIF, a Beatriz Adriana Olivares Pinal, directora del Instituto de la Juventud, y por supuesto, saludo especialmente con mucho respeto a quien es la creadora e impulsora de este programa, Sí al Desarme, Sí a la Paz, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Saludos a todas y todos, gracias por venir. Diré rápidamente lo siguiente. Este es un programa de entrega voluntaria de armas. Es un programa anónimo, no criminaliza a nadie. Quien quiera puede venir a entregar sus armas, no se les piden sus datos ni de dónde sacaron las armas. Lo que queremos es que se entreguen las armas y se desarmen los hogares. Es un programa de prevención, porque en la lucha por la seguridad no todo es policía, no todo es fuerza, no todo es cárcel. También hay que prevenir los delitos antes de que sucedan. Es un programa en el que se difunde con el apoyo de muchos brigadistas, de la Brigada por la Paz y ahora también de muchos jóvenes que nos acompañan, y agradecemos su acción para llevar este mensaje a todos los hogares. Informo que del 18 de enero a la fecha de este año se han recabado 102 armas, 66 cortas, 23 largas y 13 granadas. Informo que del 2019 a la fecha se han recabado 6.224 armas. Ahora bien, entre esas armas que se han recabado hay de todo. Hay armas cortas, hay armas largas. Algunas armas son de llamar la atención. Por ejemplo, nada más en lo que va del año, 3 fusiles mosquetones, 2 subametralladoras calibre 22, un rifle M1, un fusil automático y una subametralladora calibre 9 milímetros. Nada más en lo que va de principios de este año. Nos preguntamos qué tienen que hacer en los hogares estas armas. Absolutamente nada. Equivocadamente algunos piensan que si tienen un arma en su casa están protegidos, pero en realidad el arma es un grave riesgo para la familia y para el barrio. Más o menos un tercio de los homicidios en la ciudad se debe a riñas en los barrios. Cuando hay una riña, se le sube la sangre a la cabeza a alguno de los participantes, se acuerda que tiene un arma en su casa, va por ella, la saca, la acciona y produce que pierda la vida otra persona. Por eso este programa es tan importante. Cada arma que se entrega en este módulo es un homicidio menos. Cada arma que se entrega en este módulo es una vida más. Agradecemos que el día de hoy, a lo largo de esta mañana, se han entregado 2 fusiles mosquetón y se le dieron a la persona que los entregó 8,000 pesos por los 2 fusiles. Se entregaron 2 armas largas, hechizas de fabricación casera, se le entregaron 400 pesos. También en esta mañana se entregó un revólver en mal estado, calibre 22, se le entregaron 1,400 pesos y 125 cartuchos de esa arma y se entregaron 125 pesos. Les agradecemos mucho
a quienes han venido el día de hoy a entregar estas armas porque están salvando vidas al hacerlo. Muchas gracias a todas y todos. Estimamos la intervención del maestro Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de nuestra ciudad. Y a continuación, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Siéntense, por favor. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en Coyoacán. Muchas gracias al alcalde, a Giovanni Gutiérrez. Gracias por su recibimiento. Gracias también al coronel de Infantería, Germán Muñoz Navarro, en representación del general López Arellanes. Muchas gracias también, padre Fray Vidal Enríquez Barrientos. Gracias por recibirnos aquí en este atrio de la capilla. Y, por supuesto, al equipo de gobierno, a Martí, secretario de Gobierno, Pablo, subsecretario de Seguridad Ciudadana, nuestra compañera incansable Estela Damián y también incansable Beatriz Olivares del Instituto de la Juventud. Este programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz es una estrategia que diseñamos desde que entramos al gobierno de la ciudad. A la fecha son cerca de 7,000 armas de distinto tipo recuperadas en la ciudad. Estuvo presente prácticamente todo el tiempo durante un periodo de la pandemia. Se suspendió y ahora lo hemos recuperado de manera muy importante. Como bien decía aquí Martí, la inseguridad en nuestra ciudad, en el país, en general los delitos tienen una estrategia en donde tiene que haber policía bien preparada, bien capacitada, que esté presente, honesta, valiente, con capacitación. Tenemos que tener un buen ministerio público para que reciba o abra las carpetas de investigación, persiga a los delincuentes. Hay un Estado de Derecho, hay una ley y hay que cumplirla. Y eso tiene que seguir siendo y nosotros vamos a seguir trabajando para que la policía de la Ciudad de México esté cada vez mejor, más capacitada, haya más policía, más preparada, que realmente sea cercana a la ciudadanía, que defienda a los habitantes de nuestra ciudad. Y la Fiscalía pues tiene que seguir trabajando para que cada vez sean mejor los ministerios públicos y también los jueces, para que a la hora de presentar un delincuente pues realmente pueda tener el castigo que establece un código penal. Pero la seguridad no solamente es policías, no solamente es Ministerio Público, aunque es importante. A veces nos preguntamos o no nos preguntamos cómo es que un joven, una joven de 16 años, 17, 18 años, llegó a una banda delictiva. ¿Cómo es que esta persona se involucra en una banda delictiva, adquiere un arma y es capaz de cometer un homicidio? Para nosotros no es que la maldad venga de nacimiento, no es que una persona nazca buena o nazca mala, realmente son las circunstancias, tanto familiares como sociales, que provocan que un niño o una niña desde pequeño o un joven se acerque a la delincuencia. Y el trabajo del gobierno, pues no solamente, repito, es policías, ministerios públicos, sino darle todas las condiciones a los jóvenes de nuestra ciudad, hombres y mujeres, para que no tengan que llegar jamás al camino de las armas, que no tengan por qué acercarse a un grupo delictivo. Y la única manera de hacerlo, pues, es ofreciéndole oportunidades. Nosotros decimos más que oportunidades, derechos. Que un niño, una niña tenga la posibilidad de tener escuela, tenga la posibilidad de tener actividades culturales, deportivas. Que un joven, en vez de acercarse a la delincuencia,
pues tenga un espacio, una escuela en donde tenga la posibilidad de terminar sus estudios y seguirse desarrollando de una manera distinta. Pero también depende de la familia, que la familia le dé amor a sus hijos, que esté atento a lo que ocurre en el núcleo familiar. Por eso es importante desde la familia, desde el gobierno, darle todas las oportunidades a nuestros niños, niñas, jóvenes, para que no se acerquen a los grupos delictivos. Y por eso abrimos el programa Pilares, por ejemplo, que son espacios comunitarios en donde de manera gratuita se pueden acercar a la cultura, al deporte, a la educación. Si por alguna razón abandonaron la preparatoria, que puedan regresar ahí a estudiar la preparatoria y que haya tutores que los acompañen para que puedan terminar sus estudios, puedan tener un trabajo digno, o a través del deporte puedan desarrollarse, puedan tener una disciplina y puedan alejarse de cualquier práctica antisocial. O a través de la cultura, de las actividades artísticas. Pero también abrimos una nueva universidad, la Universidad Rosario Castellanos. Hoy hay 30.000 jóvenes que antes no tenían el derecho a la educación, que están estudiando en la Universidad Rosario Castellanos, que fueron rechazados de otras universidades, no porque no tuvieran la capacidad para estudiar, sino porque no hay suficientes espacios para que los jóvenes puedan estudiar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Abrir todas estas oportunidades. El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, es parte de un programa integral de prevención, de construcción de la paz en nuestra ciudad, donde están los pilares, donde está el programa Barrio Adentro, que coordina Secretaría de Gobierno, pero donde son muy activas Estela desde el DIF y Beatriz Olivares desde el Instituto de la Juventud. ¿En qué consiste? Ahí donde son las colonias de mayor delincuencia, ahí llega el gobierno, a tocar puerta por puerta, casa por casa, a saber qué pasa en el núcleo familiar, si tienen problemas que les podamos ayudar, si tienen algún problema de violencia familiar que podamos atenderlos, si tienen problemas en donde los niños, las niñas dejaron de estudiar, que podamos apoyarlos para que regresen a la escuela. A nosotros nos corresponde, si es necesario, tocar casa por casa para que cada joven tenga un espacio para estudiar. Y el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, pues tiene que ver con lo que dijo Martí. Es parte de este programa de prevención del delito, en donde las familias, porque no necesariamente es la persona que adquirió el arma, sino las familias que saben que hay un arma en su casa, que puede provocar violencia, que puede provocar la pérdida de una vida humana, venga aquí a estos centros y se destruya el arma, reciba un recurso económico por haber destruido el arma y de esta manera podamos ir desarmando a la ciudad, es decir, construyendo la paz. Eso es lo que estamos haciendo en la ciudad, construyendo la paz con estos programas. Y ahí necesitamos la colaboración de todos y de todas, no es un asunto solo del gobierno. Por eso agradecemos aquí la presencia de la alcaldía y también la presencia de todas y de todos ustedes. Porque es muy importante que el programa se conozca, que si ustedes saben de ello, le digan a sus vecinos que está aquí este módulo de canje de armas, que sepan de los pilares, que sepan de los programas que se ofrecen para que los niños, las niñas, jóvenes, hombres y mujeres tengan los grandes derechos en esta ciudad. Y por eso también agradecemos a la Iglesia Católica, que nos abre sus puertas en los atrios de las iglesias. En nuestro país, en nuestra ciudad, estos son espacios de paz. Y aquí hay mucha confianza para venir a entregar las armas. No en cualquier lugar uno tiene la confianza para venir a entregarlo. Y por eso agradecemos a la Iglesia Católica que nos permita usar los atrios de las iglesias para poder poner estos espacios en donde todos sintamos la confianza para que realmente sean protegidos y que con ello logremos quitar un arma de las casas y poder salvar vidas. Nosotros estamos trabajando todos los días. En el caso de la seguridad nunca puede cantarse cuentas alegres.
hemos reducido de manera muy importante los índices delictivos en la ciudad. Pero mal haríamos en, después de eso, cruzarnos de brazos y decir, pues ahí terminamos. No, este es un asunto de diario. No podemos dejarlo un solo día, por eso nos reunimos todos los días en los gabinetes de seguridad para poder estar atendiendo a la ciudadanía. Y así como con la vacunación, con la pandemia, hemos logrado disminuir los contagios gracias a la participación de todas y todos en la vacunación, yo estoy segura que con programas como estos, en esta alianza entre el gobierno y la ciudadanía, entre todos vamos a ir logrando cada vez más mayor paz en nuestra ciudad y una ciudad segura. Muchísimas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a invitar a la jefa de gobierno y a las autoridades que nos acompañan en el presidium, sean tan amables de acompañarnos al módulo donde se lleva a cabo el canje de juguetes bélicos en el módulo del DIF, así como al canje y destrucción de un arma de fuego. Y a todo el estimado público que nos acompaña, les invitamos a seguir diciendo sí al desarme, sí a la paz, difundir este mensaje entre nuestros conciudadanos. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola. Buenos días a todas. Oiga, les voy a explicar muy rápido. Me pidieron que les explicara. Ustedes traen un arma bélica, ¿sí se fijan? Traen una pistola, traen juguetes bélicos, ¿ya se dieron cuenta? Bueno, pues van a pasar y van a elegir un juguete que es didáctico o un juguete que no es bélico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahorita ustedes van a elegir y van a cambiar sus armas. ¿Hecho?
Gracias, Karen. Buenas tardes. Bueno, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana...